¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo hoy desde la Ciudad de México. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy columnista y periodista de negocios. Me da mucho gusto que me acompañen hoy y saludo con gusto a la gente que ya está enlazándose. Renata Mata, un abrazo muy fuerte a las personas que nos ven, Adriana y bueno, a los que se han sumado. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Hoy voy a tener entrevistas clave para el mundo de los negocios. Si tienes una empresa, hoy vamos a tener una entrevista con Cubo Estratégico para hablar del tema de ventas. ¿Cómo debes reactivar las ventas en este momento? Es todo un experto, Hugo Alvarado, y nos va a hablar sobre este tema. También voy a tener algunas noticias de Fisher. Ya se va a reaperturar esta cadena de restaurantes y bueno, va a haber varias noticias. Saludos, querida Diana Villegas, un fuerte abrazo. También voy a tener noticias de Soriana. ¿Sabían que ya por ahí sacaron a la persona, el accionista que se opuso contra Andrés Manuel López Obrador? Bueno, de estas y más noticias voy a tener hoy, que es miércoles 27 de mayo. Me da mucho gusto saludarlos a todos los que se están integrando. ¿Y qué les parece si nos vamos a la tendencia de negocios de este miércoles 27 de mayo? Organización Soriana, esta empresa de tiendas de autoservicio, está informando en la Bolsa Mexicana de Valores que en una sesión extraordinaria de su Consejo de Administración se tomó la decisión de desvincular de dicho órgano a Pedro Luis Martín Bringas en su calidad de consejero suplente. Agradecemos, esto es lo que dijo en un comunicado la empresa, a Pedro Luis por los muchos años de cooperación y participación en el Consejo de Administración de nuestra organización, a través de la cual contribuyó al fortalecimiento de la estrategia y crecimiento de la compañía. Como ustedes recordarán, en Twitter este empresario pues lanzó un video en donde ya se asumía como líder del Frente Nacional Anti-AMLO, el FRENA, y pues ahora está informando Soriana que lo sacaron o salió, o en como ustedes lo quieran ver, pues del Consejo de Administración. A inicios de mayo circuló este video en donde salía Martín Bringas aceptando el liderazgo del FRENA y pues ahora Soriana toma esta decisión. ¿Qué les parece a ustedes este vínculo que tienen los empresarios con la política? Es todo un tema. Esto es la tendencia de negocios en las redes sociales y en los medios. Ha tenido mucha fuerza y pues, ¿qué les digo? Es un movimiento más de una empresa que no se quiere enfrentar con Andrés Manuel y creo que pues está en todo su derecho. Ellos se enfocan en lo comercial y lo político lo dejan a un lado. ¿Qué tal con la noticia de negocios del día si nos vamos con ella de este miércoles 27 de mayo? El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su tradicional mañanera que el empresario Carlos Slim adelantó el pago de impuestos por sus distintas compañías. Todo esto a raíz del tema del pago de Walmart al SAT, que fue alrededor de 8 mil millones de pesos. Pues ahora esto es lo que dijo en su conferencia el presidente y dijo tal cual: todo esto se está dando, el apoyo, la solidaridad, las empresas de Carlos Slim pagaron por adelantado los impuestos y hay otras con adeudos que se están poniendo al corriente. Por eso no se nos cae la recaudación y por ello tenemos dinero para pagar la nómina. Entonces ahora el presidente está diciendo que pues reconoce también que hay otras empresas, así como lo hizo Walmart, que están pagando sus adeudos fiscales. Esto es la noticia de negocios. Slim, adelante el pago de impuestos. ¿Y qué les parece si nos vamos al resumen de las noticias de negocios de este miércoles? Genoma Lab está fortaleciendo todas sus cadenas de proveeduría local bajo la iniciativa Mexicanos con Mexicanos.
la multinacional mexicana con una operación en 18 países de América, mantiene un sólido compromiso con sus proveedores para proteger las fuentes de empleo que dependen de su red de proveeduría. La exitosa integración de su cadena de proveeduría local está permitiendo tomar e implementar decisiones estratégicas de forma rápida, como reconfigurar líneas de producción ante la contingencia sanitaria, explicó Jorge Breix, CEO de la compañía. Entonces, Genoma está diciendo que fortalece sus cadenas de proveeduría local bajo la iniciativa Mexicanos con Mexicanos. También la empresa dijo que directores de empresas que surten insumos a Genoma Lab destacan la importancia de contar con un socio que les permite mantener su solidez frente a la incertidumbre. De Home Depot, por otra parte, más bien, ¿qué les parece si nos vamos a la siguiente noticia? ¿Qué les parece que ahora también The Home Depot está superando los 2 mil millones de pesos donados en especie al sector salud? Ha destinado más de 75 mil mascarillas de protección al personal de salud durante la contingencia sanitaria en México. Más de 40 instituciones, hospitales y centros de salud han sido beneficiados a nivel nacional por estos donativos, entre los que se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Cruz Roja Mexicana, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, el Hospital General de México, el Hospital Materno Infantil, el Hospital del Sureste en Tabasco, el Hospital Regional de Coatzacoalcos y la Clínica de Medicina Familiar de Sinaloa. En otra noticia, Bonafón adopta sus operaciones para producir agua en bolsa y seguir brindando hidratación segura y saludable a comunidades vulnerables en medio de este contexto del COVID. Bonafón donará 35 mil litros de agua en bolsa a comunidades de bajos recursos en el Estado de México y Morelos. Desde el inicio de la pandemia, Bonafón ha buscado diferentes maneras de brindar acceso de agua segura a distintos sectores, a la comunidad médica, a pacientes y a comunidades vulnerables. Mastercard y AXA Partners están presentando Salud Ya, la nueva aplicación móvil de asistencia médica a distancia. Las compañías unen esfuerzos para ofrecer servicios digitales de orientación médica a distancia, sin necesidad de salir de casa. La aplicación conecta a millones de tarjetavientes Mastercard con una amplia red de servicios. ¿Qué tal? Pues este es el resumen de las noticias de negocios de este miércoles 27 de mayo. Y hoy va a estar conmigo, como les estaba platicando, pues un entrevistado muy importante. Nos va a estar con nosotros Manolo Ablanedo. Él es el director de marketing y también de comunicación de la empresa Grupo Fisher. ¿Y qué les parece si nos vamos directamente a esta primera entrevista? Muy buenas tardes, ya me debe estar escuchando y saludo con mucho gusto a Manolo. Manolo, ¿me escuchas? Muy buenas tardes, ¿andas por ahí? Estoy viendo que ya está por aquí Manolo, en unos minutitos más. Creo que ya va a estar el audio. Y bueno, les platico que Grupo Fisher va a empezar con un proceso de reapertura con todas las medidas de seguridad que está exigiendo tanto el gobierno como todo el tema de salud. Ya está por aquí conmigo Manolo Ablanedo, que nos va a hablar. Él es director de comunicación y marketing de Grupo Fisher y nos va a dar noticias no solo de las promociones, también nos va a hablar sobre todo cómo es el proceso que viene para esta compañía, esta cadena de más de 20 y tantos restaurantes, alrededor de 30 tiene esta cadena. Y bueno, saludo con mucho gusto a Luis Valencia. Muy buenas tardes, que nos saluda. Luis, un abrazo. Saludos, muchas gracias. Desde Chile, un fuerte abrazo a Luis Valencia. Gerardo Espinosa Aguilar, también, que nos está viendo. Daniela Benoit.
Don Efrén Echeverría Rubio dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo creo que es por el tema de Soriana y yo creo que por ahí es donde nos están comentando. Muy buenas tardes también a Marco Antonio Martínez y pues bueno, los saludo con mucho gusto. ¿Quién más anda por ahí? Ahorita voy a saludarlos. Déjenme ver, estamos ya a punto de iniciar la entrevista con Manolo Ablanedo, el director de comunicación, y mientras los voy saludando, Eduardo Sarmiento le manda saludos a Manolo, y Manolo ya está con nosotros. Muy buenas tardes, Manolo, ¿cómo estamos? Bien, Miguelito, ¿y tú cómo estás? Muy bien, saludándote con mucho gusto, aquí listos para preguntar, pues, ¿qué viene ahora para Grupo Fisher? Ya hemos adelantado un poquito, y gracias por darnos aquí la primicia de, pues, las acciones que vienen hacia adelante, pero sobre todo, ahora con la reapertura de restaurantes, Manolo, ¿qué viene? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está Fisher? Pues sí, mira, como te platiqué desde el principio, decidimos abrir y parte importante de esta decisión era cuidar a nuestros clientes y colaboradores, que lo hemos hecho durante estos meses ya, ¿no? Con muchos protocolos. Pero ya ahorita que ya las autoridades nos están informando que a partir del 15 posiblemente vamos a poder abrir, pues sí es muy importante tener esos protocolos que ya hemos hecho, pero darle la tranquilidad a todos nuestros clientes que pues los cumpliremos, ¿no? Y son prácticamente 16 puntos que les quiero platicar para que los conozcan. Y es, obviamente, en todas las entradas tendremos nuestro tapete sanitizante que todas las personas que entren, sean colaboradores o clientes, pasarán por ahí. Previamente a abrir, Ecolab nos va a hacer una sanitización completa de todas nuestras áreas, de todos nuestros restaurantes, para poder empezar a recibir a nuestros clientes. La entrada con ya sea personal y nuestros colaboradores. La verdad, tenemos estos lavamanos que te platicaba el otro día desde hace 27 años. Estarán pasando por todas las mesas durante todo el tiempo de la estancia del cliente para estarse lavando las manos. Lavado de manos cada 30 minutos y tendremos una alarma que la metimos en nuestro sistema de audio. Cada 30 minutos va a sonar para que todo el personal en ese momento se tiene que ir a lavar las manos a este lavamanos y va a haber personal encargado de pasar a cada una de las mesas con gel para sanitizar también a todos los clientes, y todas las áreas se van a sanitizar en estos cada 30 minutos. Entonces, cada 30 minutos habrá una voz donde dirá momento de sanitizarnos y pues lo tendremos que hacer junto con nuestros clientes. El montaje, pues obviamente, de la mesa será muy distinto a lo normal. Cuando te pasen, no va a haber nada montado y en ese momento sanitizarán la mesa, igual gel a todos los clientes, y en ese momento montaremos el menú, que es desechable, ¿no? Es un menú que, bueno, nosotros siempre lo hemos tenido así, pero hoy más que nunca, pues no puedes estar tocando y pasándote los menús. Nosotros así lo manejamos. Se maneja la sana distancia entre mesas. Al principio, pues, el 30 de ocupación que nos pidieron las autoridades, y como nos lo vayan pidiendo, lo iremos subiendo. También el uso de cubrebocas y careta para todo el personal. Eso es obligatorio y lo tendremos. El cubierto estará embolsado y tendremos un área para sanitizarlo especialmente y embolsarlo con una persona que está preparada para hacer eso, y es la única persona que va a tocar el cubierto. Y la meteremos a una bolsa, y esa bolsa es la que llega a la mesa, ¿no? Uh-huh. El gel en la entrada, y cada colaborador tendrá un gel chiquito donde todo el tiempo constantemente tendrá que estar poniendo, y si el cliente lo pide, pues tenerlo. El marcaje de ubicaciones dentro de las cocinas, estamos marcando hasta dónde puede llegar cada persona o cada cocinero, y bueno, utilizando mucho los tiempos y movimientos para que puedan hacer su trabajo, pero sí no podrán cruzarse ni tampoco haber un exceso de personal, porque tenemos
que cuidar también al mismo personal y los alimentos. Todos los proveedores que lleguen, que bueno, nosotros tenemos una operadora, un centro de donde llega todo, pero nosotros distribuimos también, y esta área estará monitoreada por, tenemos un centro de monitoreo, en el cual por medio de cámaras, tenemos más de 25 cámaras en el centro de monitoreo, y ahí hay cuatro personas las cuales están todo el tiempo revisando ciertas cosas que les pedimos, y en este caso monitorearemos esta parte de los proveedores, tanto también internamente, para que todo se cumpla y cualquier cosa nos avisen de inmediato para corregirlo, ¿no? El valet parking, obviamente, también con protocolos que le hemos pedido a nuestras las empresas que contratamos, que es gel, cubrebocas, careta, y ellos también traen ciertos protocolos especiales, y también en donde tenemos estacionamiento propio, la gente podrá estacionar su vehículo si así lo desea. Y en el marcaje, para nosotros estamos en alianza con Rappi, y vamos a empezar a marcar en cada lugar donde puede llegar el Rappi, porque a veces se juntan 6, 7 o hasta 10. Entonces vamos a marcar esta área donde ellos lleguen para que se mantenga la sana distancia. Y esto lo hemos hecho durante estas semanas, donde les pedimos su tapabocas, les revisamos la mochila, que no esté sucia, y les damos gel, ¿no? En dado caso que esté sucia, pues los reportamos. Uh-huh. Y eso es algo que hemos hecho junto con Rappi. Estas prácticamente son las medidas que las hemos tomado. Las 16 acciones. Exactamente, que son más de las que nos están pidiendo las autoridades, pero creo que es momento de cuidarnos mucho y dar esa tranquilidad que necesitan nuestros clientes, de saber que yendo cualquier Fishers, de Crab, Don Capitán, Simons, cualquier marca del grupo Fishers, tendrán toda la tranquilidad de que todo está cuidado, como siempre hemos dicho, como si estuviéramos recibiendo a nuestra familia, a nuestros amigos en casa. Así lo estamos haciendo para cuidarlos y cuidarnos también nosotros. Excelente. Antes de seguir con las preguntas, permíteme saludar a las personas que nos están viendo. Carlos Bueno nos manda saludos, Marco Antonio Martínez. Dice, bonita tarde, saludos a Manolo, Eduardo Sarmiento, Quiroz Bu también manda saludos, Adriana Juárez, Maru Brito dice, saludos Miguel, saludos Manolo, Renata Mata, Nino Franco, saludos Miguel y Manolo, Nino, un fuerte abrazo, Iván Iniesta, Adolfo Belhagen Ruiz, dice, increíble carrera y persona, Mojarra, Paulina también te manda saludos, dice, Fisher, confianza total para ir a comer. Nino, Gabriela Medina Guerrero, saludos querida Gabriela. Maru Brito también dice excelentes medidas, Mari, Eduardo Sarmiento, en fin, ahorita sigo leyendo. Manolo, entonces yo veo 16 formas, estrategias para darle seguridad a las personas, confianza, y decir no solo nos conformamos con lo que está pidiendo la autoridad, van todas estas. A mí, de las que me llama la atención y puse pues mayor énfasis, o quiero poner mayor énfasis, el tapete sanitizante. Me gustaría saber cómo funciona. Ya nos has explicado el lavamanos, cómo este es movible, incluso esta innovación que ustedes tienen, pues la ponen a disposición de otros restaurantes para que también apoyar en esta situación. La alarma cada 30 minutos, o sea, es momento de lavarse, y obviamente con toda la sana distancia en las mesas, eso me llama la atención, un área de monitoreo, el valet parking. O sea, lo que yo entiendo es que ustedes están haciendo todo para que cuando uno vaya se sienta tranquilo, disfrute de su comida, se olvide por unos momentos, porque Fisher va a estar totalmente en control de esta situación. Pero esto requiere como de, pues supongo que tienen que contratar a personas para la alarma, contratar qué está implicando en cuanto a todo el proceso interno, Manolo, y cómo funciona esto del tapete y cómo funciona esto un poco de la alarma, el lavamanos. Mira, la verdad es que la alarma es el mismo sistema que tenemos nosotros son cosas que ya habíamos implementado, que ahorita las son así como camaleones, ¿no? Nos tienes que adaptar a lo que hay. Y hace mucho tiempo pusimos un ruido que era un delfín, y era una alarma para el personal, para que en ese momento se reuniera, hicieran cambios en la
en el servicio y comentarios y avisos, y ya otra vez todo el mundo se iba a su estación. Entonces, esa idea que en su momento nos funcionó para la operación, ahora la trasladamos para esta situación que ahora vivimos, y es cuando, pues, la verdad es que ya lo habíamos hecho. Entonces, nada más vamos a cambiar el sonido del fin, que seguramente muchos se acuerdan de él. Ahora va a ser una alarma donde va a ser una voz que nos va a decir: es momento de sanitizar y sanitizarnos. Entonces, pues es algo que ya teníamos, que lo vamos a replicar. El tapete es un tapete que la misma empresa Ecolab, que es una empresa que se dedica muchos años a fumigar y hacer todo este tipo de funciones en hoteles, restaurantes, la verdad es muy reconocida, y ellos mismos tienen estos tapetes, que es un tapete con una solución que desinfecta todo, es una solución salina, que ahí pones los pies y luego ya pasas al restaurante, o si lo tienes en tu casa o al hotel, entonces ya todo lo que haya pisado esas personas, ese zapato, pues ya adentro ya llega limpio, ¿no? Y digo, completamente vamos a estar todo el tiempo también limpiando el piso y desinfectándolo, porque es parte de los protocolos que tenemos. Entonces, prácticamente no creas que es algo tan nuevo para nosotros. Muchos protocolos los hacemos, porque con virus o sin virus tienes que cuidar siempre la limpieza y a los proveedores, al cliente, la mesa, todo. Nada más que pues estamos haciendo un poquito más de enfoque en estos protocolos, y sí vamos a ser muy, muy disciplinados en cumplirlos al 100%, te digo, por medio de nuestro monitoreo, porque este monitoreo también ya existía, lo tenemos desde hace mucho por cuestión de seguridad. Uh-huh. Entonces, por medio de este monitoreo, prácticamente cuidamos a nuestros clientes también, y también operativamente nos avisan: oye, está pasando esto en este restaurante, con esta mesa, con este cliente, en este rincón está pasando eso. O sea, nos cuidan completamente por todos lados. Uh-huh. Y es algo que también, pues digo, estamos acostumbrados a tenerlo. A lo mejor muchos clientes no lo saben, pero sí tenemos un centro de monitoreo de verdad increíble en nuestras oficinas, el cual ahora se está volcando a ver detalles de limpieza y que todos los protocolos los cumplamos al 100. Excelente. Manolo, ya para concluir, me gustaría preguntarte: hay algunas promociones, viene el Día del Padre, ¿qué nos puedes compartir para enterarnos un poco de qué podemos encontrar en Fisher si queremos adquirir algo, alguna promoción? Sí, claro, bueno, la promoción del 20% en la carta sigue, en la carta de Fisher, de Don Capitán, de The Crab, de Prado Norte, también ya lo abrimos hace 2 semanas. Entonces, en todas las cartas tenemos el 20%. Y también tenemos, seguimos con el 700 pesos de compra ya con tu descuento. Te llevas una botella, que ahorita tenemos un licor checo buenísimo que se llama Becherovka, que también es muy, muy rico para hacerte un agua, ahí viene la receta y todo. Estamos regalando ahorita este licor. Y para el Día del Padre, pues tenemos la promoción que te platiqué. Ahí sí sube el ticket promedio a 1,200 pesos y vamos a regalar una botella de Génesis el Día del Padre, en los restaurantes para llevar, ¿no? En ese entonces parece que ya vamos a estar abiertos, pues entonces también podrás llevar a tu papá a festejar al Fisher's. Y en paellas a domicilio, que también tenemos este servicio de paellas que las mandamos, llegan como pizza, haces el pedido un día antes y el día que la pidas, a la hora que la pidas, te llega calientita en la cazuela donde la preparaste a tu casa. Y ese fin de semana también, junto con este fin de semana, tenemos una promoción de tu pedido de paella. Es de 6 órdenes mínimo. Te cuesta 1,700 pesos ya con tu cazuela. Y te estamos bonificando 1,000 pesos en un bono donde podrás volver a pedir paella el día que tú quieras y puedes usar este bono. Entonces, prácticamente, tu pedido de paella te va a costar 700 pesos para 8 o 9 personas, ¿no? Está muy, muy, muy agresiva esa promoción, pero bueno, la estamos haciendo junto con Sidral, y nos están apoyando, que también te va a llegar tu kit de Sidral para pasarlo ahí en familia. Muy bien. Manolo, pues te agradezco y permíteme nada más despedir con los saludos de las personas: Eduardo Sarmiento, Iván Iniesta, Daniel Vázquez, Renata Mata dice:
En estos momentos está bien y debería ser siempre. Angie García Bejarano dice, como siempre, Fisher a la vanguardia. Gerardo Espinosa, Grupo Fisher, dentro de sus medidas de seguridad también deberían de considerar pagos digitales sin contacto a través de una app como ShopNet. De esa forma no hay riesgo de contagio. Josefina, fuerte abrazo. Renata, Roberto. Renata dice que son buenos pasos. Roberto Sánchez. Bueno, un momento más rápido allí, Osmar, Ana González, María Romero, Roberto Sánchez, Jorge y Nino. Un abrazo. Pues, querido Manolo Mojarra, muchas gracias por estar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y, si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles. Sí, Miguel, mira, si tienes 2 minutos, adelante, adelante. Voy a platicar lo que alguien ahí preguntó para responderle. Y bueno, efectivamente estamos trabajando en una aplicación junto con Grupo Modelo. Nosotros ya manejamos una aplicación hace unos años, ya 3, 4 años, ¿no? O más, creo que 5 años. Una aplicación Fishers que los invito a todos a bajarla. Es la Fishers 2.0. Y en esa aplicación, junto con Grupo Modelo, estamos desarrollando una parte donde tú puedas pedir por ahí, y el anfitrión, que es el mesero, nosotros le llamamos anfitriones, ya no va a tener tanto contacto con el cliente, y por ahí vas a poder pagar y vas a poder pedir, y la verdad va mucho con este tiempo, ¿no? Y yo creo que ciertas cosas muchas cosas de estas se van a quedar, como también te dicen ahí, protocolos, seguramente nos vamos a quedar con muchos de estos, pero efectivamente estamos trabajando ya en esta aplicación que ya tiene Fishers, meterle esta opción donde puedas pagar la cuenta por ahí y también pedir el menú y no tenga que acercarse casi casi nadie más que a entregarte tus platillos y tú pidas y pagues por ahí. Entonces eso seguramente el próximo miércoles les tengo avances, como otros que estamos haciendo, que les platicaré. Como siempre, Miguel, pues tú eres el que tiene todas estas nuevas noticias, que contigo las destapamos. Pues muchas gracias, mi estimado Mojarra, te mando un fuerte abrazo y gracias por compartirnos todo esto. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Así es, Miguel, cuídate mucho. Vale, hasta la próxima. ¿Qué tal, amigos? Pues ya está conmigo nuestro siguiente invitado y vámonos a la entrevista de cómo vender después de esta pandemia con Hugo Alvarado. Mi estimado Hugo Alvarado, todo un experto en temas de, no solo en ventas, fíjense que les quiero platicar y presentar rápido. ¿Quién es Hugo Alvarado y qué hace Cubo Estratégico? Él es el socio fundador de esta empresa que se llama así, Cubo Estratégico. Y bueno, ha trabajado con grandes corporativos como Xerox, Casio, Santillana, Qualitas, la Universidad Panamericana, la UP también trabaja con ellos, el ITAM. Y fíjense, más de 12,000 personas han asistido en los últimos 11 años, por lo menos, a sus cursos. Y bueno, ha tenido más de 300 talleres. Hoy nos va a hablar de ventas. ¿Cómo estamos, mi estimado Hugo? Bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Miguel. Me da mucho gusto saludarte nuevamente a ti, a tu auditorio, y gracias por esta invitación. Hugo, pues adelante con este tema de cómo reactivar las ventas después de la pandemia. Sí, muchas gracias. Bueno, pues mira, este es un tema muy interesante porque seguramente todos nos preguntamos, y ahora qué sigue, ¿no? Hemos pasado por un periodo complicado en el que lo primero que se ha afectado son los ingresos. Y bueno, el primer mensaje que yo quisiera compartir con tu auditorio el día de hoy es que tenemos que pensar de una forma distinta. Tenemos que ser creativos, ser flexibles, porque el nuevo entorno de negocios pues va a ser muy diferente a como lo conocíamos antes del aislamiento. Y segundo es que tenemos que pensar en diferentes periodos porque van a requerir diferentes estrategias. No es de forma continua como veníamos trabajando antes. Y yo quisiera, pues, por ejemplo, aquí establecer una línea de tiempo en el que pensemos en estrategias de forma inmediata, por ejemplo, de aquí a julio o agosto, cuando tengamos menos restricción a la movilidad, posiblemente otra estrategia de agosto en adelante a fin de año, y muy posiblemente ya una tercera a partir del 2021. En todos estos periodos hay una constante que va a ser cuidar el flujo de efectivo. Todos sabemos que este es un tema importante, pero que lo hagamos de una manera inteligente para que no perdamos recursos valiosos que comprometan nuestra recuperación en el corto plazo. En este primer periodo, nuestro objetivo debe seguir operando y mantener ese flujo, pero para ello necesitamos priorizar clientes. No todos los clientes son iguales y vamos a tenerlos que estar priorizando. En el segundo, es el próximo de agosto hacia fin, tenemos que definir una estrategia
de mediano plazo para que la podamos hacer en el tercer periodo del siguiente año. Y me gustaría compartir estas estrategias agrupándolas en cinco temas. La primera es que tenemos que atraer, retener, mantener y rentabilizar a los clientes. Primero con comunicación y marketing. Aquí va a ser clave que cuidemos la comunicación estrecha con los clientes y con los proveedores. Tenemos que informarles en qué estamos, cómo nos va, qué estamos haciendo para cuidarlos, cuidar la marca y esa relación. Y debemos de tener mensajes clave que sirvan para resolver dudas e inquietudes del cliente. Las campañas, tanto online como tradicionales, deben ser bien dirigidas y enfocadas. Y la publicidad, pues, debe ser en resolver problemas actuales. Tenemos que ver al marketing como un punto de vista estratégico y también analítico. El segundo tema tiene que ver con la experiencia del cliente. Y aquí tenemos que revisar algo que llamamos el Customer Journey o la ruta del cliente, pues para que entendemos en qué momento lo podemos perder. Tenemos que cuidar esa experiencia en todos los puntos de contacto y ver en cuáles podríamos irnos a medios digitales. Si aún no hemos comenzado la estrategia de transformación digital, bueno, pues esa sería de empezarla de inmediato y facilitar todos los procesos de compra, todo lo que podamos hacer. Si tenemos o detectamos en nuestras empresas políticas que asustan a los clientes, es momento de revisarlas para que el cliente se sienta con mucho mayor cambio. El tercer grupo es el precio y promociones, que deben ser temporales. Aquí podemos caer mucho en la tentación de hacer promociones. Lo malo es que eso nos puede pegar en el precio y rentabilidad a corto plazo, a largo plazo, perdón. Y eso significa que las promociones deben ser bien comunicadas, tiene que tener una justificación, a lo mejor porque es de pronto pago, porque te estoy apoyando, pero siempre dejar el tema claro del precio real. Si podemos a lo mejor desempaquetar productos y servicios para que sean más accesibles, pues mejor. El cuarto punto es la fuerza de ventas. Hay que desarrollar habilidades soft. Ahorita es momento de afinar la sierra con nuestros vendedores en temas de trato al cliente, empatía, sintonías, ventas consultivas, que sepan realmente detectar esos problemas. Y por último, en relación a productos, pues verificar estos cambios de patrones de consumos, porque pueden haber nuevas oportunidades de segmentos y mercados metas. Hay que ver si podemos digitalizar algunos productos que antes eran de preferencia física, por ejemplo, todo el tema de la capacitación, asesoría, por ahí estamos viendo el movimiento online. Hay que hacer productos y servicios con énfasis en los problemas actuales y conocer a nuestro cliente. Si vamos a probar nuevos productos, hagamos la metodología FAIL, que es First Attempt in Learning, que significa intenta, prueba rápido, si vas a fallar, falla rápido, pero aprende para seguir adelante. Muy bien. Oye, Hugo, pues muy interesante. Estoy tomando nota. O sea, entonces, recapitulando, para vender en este momento de crisis, tú nos dices hay que ser flexibles, hay que enfrentar esto con recursos, pero también me llama la atención algo. O sea, si vamos a ofrecer una promoción, un servicio, sí desglosar y decir, bueno, este es el precio real y tú nos recomiendas decir, bueno, aquí está el descuento y es por esta situación. Esto es para no rebajar, no quitarle apreciación a nuestro producto, ¿no? Es correcto. Mira, lamentablemente las promociones pueden llegar a ser muy nocivas si no tenemos control de ello y pudiéramos estar nosotros maleducando a nuestro cliente. En otras palabras, si nosotros decimos que un producto vale 100, pero a cada rato con frecuencia lo ven 80, pues ese es el precio que se le queda en la mente. Entonces, ahorita es muy fácil caer en la tentación de querer poner un precio, obviamente para poder captar clientes. Pero se pueden hacer promociones de manera inteligente. Es decir, en el caso de business to business, que es cuando tú estás comunicándole a otra empresa que te compra, poderle decir, oye, te estoy ofreciendo este descuento porque te quiero apoyar, porque a lo mejor ayúdame con el pronto pago, etcétera. Que haya una justificación por el cual en lugar de 100 te cobro 80. Y en el caso del business to consumer, que estamos viendo al consumidor final, pues ahí a lo mejor también es obviamente comunicar que se trata de una rebaja temporal que tiene vigencia, posiblemente por apoyo a la economía, en fin. Pero tenemos que ser muy claros para que el consumidor no se quede con un precio en la mente y después tengamos problemas para que pague el precio real. Perfecto. Oye, y la otra pregunta que tengo, me llamó mucho la atención esta metodología que dices que hay que acertar o equivocarnos primero, pero de una manera sencilla. Yo lo he visto en otros casos que dicen,
Equivócate rápido, equivócate barato. Es un poco la metodología, si nos la pudieras un poco explicar para las personas que tienen un negocio, que están vendiendo. Sí, muchas gracias. Mira, a veces creemos que sacar un producto o un servicio, obviamente depende de las industrias, pero que lleva mucho tiempo. Y ahorita hay muchas metodologías ágiles que precisamente lo que dicen es, haz cuestiones rápidas que puedas probar, aprender y lanzar nuevamente. En este sentido, te voy a poner el ejemplo de los que estamos, por ejemplo, en el tema de consultoría o de asesorías o de capacitación. Bueno, pues el trasladar una capacitación en persona, personalmente, presencial, a la parte en línea, no es solamente agarrar un Zoom y poner a presentarte ahí PowerPoints. Hay que cuidar esa experiencia. Entonces, lo que puedes hacer es que si ya tienes tú un taller de alguna manera, bueno, ten una forma de probar algo en línea para que la gente veas cómo reacciona, cómo se siente. Y bueno, a lo mejor sacas un primer módulo. Dices, ves cómo está funcionando y en adelante vas agarrando esa experiencia, pero no te esperas 6 meses a ver cómo salió. Claro. Lo mismo puede salir con un producto físico en el cual hagas algo muy sencillo, que la gente prueba, tengas eso sí, una comunicación directa para obtener retroalimentación y esas entrevistas que hoy pueden ser a distancia en qué te pareció, te solucionó y luego y nuevamente volver a intentar. Es más fácil en servicios que en productos porque productos puede requerir manufactura. Pero sí hay que buscar estos métodos ágiles. Mi última pregunta, Hugo, es: ¿tú sí recomiendas innovar con estos talleres, webinar y sobre todo también tú que viene para Cubo Estratégico, dónde te podemos localizar, qué nos puedes decir de lo que estás haciendo, tanto en talleres y cursos, y si es, tú le recomiendas a las personas que también innoven en esta área? Fíjate que nosotros nos enfrentamos a un gran reto. Parte de los talleres que hacemos, lo hacemos con una metodología que se llama Lego Civics Play, que es trabajar con Legos. Y eso, pues imagínate, hoy con la sana distancia es más que imposible. Además de que estamos compartiendo piezas de Lego en uno a uno. Entonces nos dimos hecho a la tarea de hacer nuestra certificación online a través de Strategic Play. Y hemos encontrado que sí, definitivamente hay un medio muy importante de hacerlo online, pero de una manera distinta. No es la tradicional que habíamos hecho. Y adicionalmente, que de hecho tenemos ya nuestra primera certificación el siguiente mes, del 17 al 19 de junio, pero además estamos dando la garantía de que quien quiera tomarlo presencial lo va a poder hacer sin costo en la primera oportunidad que tengamos. A eso me refería yo con flexibilidad, con que tú tengas esa apertura de atender al cliente. Es momento de pensar en la gente, pues antes que la rentabilidad. Y bueno, a nosotros nos pueden encontrar en www.cuboestratégico.com y también te comento que tenemos una comunidad en línea, que la comunidad también se ha convertido en nuestro campus virtual en el cual damos los cursos, que es cuboestratégico.mn.co. Ahí se pueden registrar de manera gratuita y pueden interactuar con otras personas para intercambiar ideas. Invitarlos también a nuestros cursos que son de ventas consultivas, uno del 28 de mayo al 16 de junio, otro del 23 de junio al 9 de julio, y también tendremos uno para esta, precisamente para generar modelos innovadores de negocio, que ese estará del 8 al 29 de junio. A ver si entendí bien. Entonces, tienes uno del 7 al 19 de junio, ¿es correcto? Que es El una 17 al prim. 19 es nuestra Ah, certificación del Lego Civics 17 Play. al 19 es la certificación. Te pueden encontrar en cuboestratégico.com, pero la comunidad está en cuboestratégico.mn.co, ¿es correcto? Exacto, punto CEO, muy bien. Muy bien. Y bueno, del 8 al 29 de junio es otra fecha del. Sí, ahí tenemos el de modelos innovadores de negocio para precisamente la gente que quiera reinventar su modelo de negocio. Muy bien, Hugo, pues te agradecería si ahí en los mensajes nos pones tus datos o tu equipo y pues muchísimas gracias por compartirnos estas estrategias, Hugo. Que tengas muy Muchas buena gracias, tarde. Miguel, por esta oportunidad y gusto en saludarte. Un abrazo fuerte. Amigos, ya está conmigo nuestro siguiente invitado que nos va a hablar de cómo gestionar las herramientas tecnológicas. ¿Qué les parece si vamos rápido a la siguiente entrevista? Saludo con mucho gusto a Andrés Mendoza. Andrés es parte de una empresa y nos va a hablar de un tema estratégico en este momento, cómo gestionar las herramientas tecnológicas. Y le doy muchas gracias por estar con nosotros.
Él es de la empresa, dime si lo pronuncio bien, es Manage Engine en Latinoamérica. Andrés, ¿es correcto? Exactamente, Miguel, está correcto el nombre de la empresa, Manage Engine. Manage Engine. Muy bien. ¿A qué te refieres, Andrés, con la gestión de herramientas tecnológicas? ¿De qué se trata esto y cómo lo podemos ocupar en nuestra compañía, en nuestra empresa? Bueno, primeramente, muchísimas gracias, Miguel, por la oportunidad y obviamente vamos a empezar definiendo de dónde viene Manage Engine. Manage Engine es una unidad de negocios de la empresa Soho Corporation. Esta unidad de negocios está enfocada en la gestión de infraestructura, hacer más simples las tareas que ya son complejas en el día a día en el área de TI. Muchas veces encontramos que los administradores o los equipos de TI de soporte no tienen las herramientas o la visibilidad correcta para gestionar su red, para saber qué dispositivos tenemos, qué políticas están aplicadas, qué usuarios están ingresando o usando información dentro de la organización. En ese contexto, Manage Engine ofrece un portafolio de productos, más de 45 herramientas comerciales y otras más de 40 herramientas gratuitas incluso, que las pueden encontrar en nuestra página web manageengine.com, nuestro sitio web en inglés. Y si añadimos manageengine.com/LATAM, todo nuestro sitio web completamente en español. Así que eso es un poco la definición de qué es lo que nosotros hacemos. Dentro de ese portafolio, brevemente puedo decir que lo tenemos dividido por verticales. Una vertical de monitoreo de la infraestructura, conocer el estado de salud de los dispositivos que me permiten hacer conexiones, como son un switch, un router, un firewall, los servidores, conocer cuándo alguno de ellos falló y cuál es la causa raíz. Tenemos otra área que es seguridad, un punto muy importante que la mayoría de las organizaciones deben tener en cuenta en la actualidad. Hablamos de herramientas para gestión de eventos de seguridad de la información, llamadas herramientas de tipo SIEM. Hablamos de gestión de cuentas privilegiadas. Hablamos también de fuga de información, cómo prevenir esa fuga de información. Tenemos otra área llamada IT Service Management, la gestión de servicios de TI, comúnmente llamada también un help desk. Pero nosotros vamos a decir que tenemos que convertir el famoso help desk a un service desk, a una mesa de servicios que incluso va más allá del área de TI para empezar a transformar procesos de la organización y que el service desk me pueda servir para resolver problemas de una impresora, para abrir un puerto en el firewall, para entregar un nuevo computador o un nuevo celular, pero además me pueda servir también para áreas como logística, recursos humanos. Siempre pongo un ejemplo que digo, ¿cómo realizan el pedido de vacaciones en su organización? Van e imprimen un formulario, lo completan a mano y piden que su jefe o inmediato superior lo firme. ¿Qué tal si digitalizamos ese proceso y si hacemos el pedido de un solicitud de vacaciones a través de un portal de autoservicio de los usuarios, se implemente la firma digital o la aprobación automática y que esto sea cuestión de minutos. Y más ahora con esta nueva normalidad en donde no tenemos contacto físico con nuestros compañeros de trabajo, sino que tenemos que hacer todo online. Queda otra área llamada gestión de puntos finales, un área muy importante y que yo diría que es el corazón en este modelo de trabajo desde casa, que es cómo controlamos el software y el hardware que tiene cada uno de los equipos, sea una laptop, sea un equipo de escritorio, sea un dispositivo móvil. Empiezan a aparecer nombres como un BYOD, Bring Your Own Device, traiga su propio dispositivo a la empresa, pero bueno, ahora no está yendo a la empresa. Entonces, los usuarios están usando quizás dispositivos personales para conectarse a redes corporativas. ¿Cómo proteger y cómo tener visibilidad de esos dispositivos en este escenario o puntos finales también? Entonces, eso es un resumen bastante rápido de lo que nosotros hacemos en Manage Engine. Muy interesante y me dejas con algunas dudas, Andrés, que yo creo que me las puedes aclarar fácilmente. Entonces, ustedes en realidad lo que hacen, o más bien parte de lo que entiendo, es ayudar a las empresas a protegerse en temas de ciberseguridad, a también veo que agilizan procesos, ¿no? Por ejemplo, esto creo que entra en la productividad. Pues ya no te pido al jefe las vacaciones, más bien lo hago de una manera remota o a través de esto. De una herramienta a través de mi computadora. Y no se diga, bueno, todo lo de mensajería, cómo proteger la información. Ustedes entonces, entiendo, son una empresa que puede como apoyar a la productividad, hacer todo esto más dinámico, lo que podría tardar pues un día, dos,
pues lo acortan, lo hacen rápido y aparte lo protegen a la empresa. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿es correcto? Definitivamente, Miguel, yo siempre digo que antes de hacer algo, primero hay que tener visibilidad, o esa palabra que se usa mucho ahora. Digamos que hay muchas palabras de moda. Hace mucho tiempo el cloud computing era la palabra de moda. Al día de hoy, transformación digital estaba liderando hasta que apareció COVID-19 y teletrabajo, y ahora teletrabajo es la palabra de moda. Pero definitivamente governance, tener gobierno de qué es lo que hay dentro de mi infraestructura, es el primer punto que nosotros cubrimos. Una vez que ya tenemos gobierno y gestión y administración de toda esa infraestructura, ahora sí vamos a aplicar políticas para ciberseguridad, para control, para automatización de procesos, como bien dijiste. Hacer más simples las tareas que antes tardaban 3 días, 4 días, una semana. ¿Por qué? Porque el foco principal ahora es entregar una experiencia al usuario, añadirle valor. El usuario el día de hoy quiere todo para ayer, como se dice en broma muchas veces, lo necesito para ya, tiene que estar disponible lo más rápido posible. Entonces ahí es en donde nuestras herramientas ayudan a mejorar esos procesos. Pero no se trata solo de una herramienta que me ayude a hacer magia, digámoslo así, sino que esto viene también de una base de varios frameworks como ITIL o como COBIT, en donde habla de un conjunto de hay personas, hay productos y hay proveedores, lo que se conoce como las 3P. También hay otro modelo de 4Ps, pero definitivamente las personas, los procesos, los productos, proveedores, esas serían las 4P, tienen que ir de la mano. No sirve de nada tener la mejor herramienta del mercado o la más cara porque dicen que es la mejor, si mi organización, si la cultura organizacional todavía no está lista para hacer esos cambios, o no ha sido capacitada o no ha sido educada. Y yo pienso que eso es uno de los principales limitantes que tenemos al día de hoy. Hay muchas organizaciones que quizás tenían un plan de cómo implementar un trabajo remoto, pero los usuarios no estaban capacitados, no tenían equipamiento, no tenían infraestructura para hacerlo, es otro escenario, ¿sí? O sea, hablamos de que no solo se trata de una herramienta, sino que el conjunto de personas, productos, procesos, proveedores también, ¿qué proveedor me ayuda a ejecutar esto? Muy bien. Oye, Andrés, otra pregunta. ¿Cuál es? Te voy a ser muy sincero y quiero hacer un poco de vocero de aquel pequeño empresario, mediano empresario, que diría, híjole, pero esto me va a salir muy caro, me va a complicar la vida, cuánto tiempo va a tardar, y aparte de todo, bueno, van a tener un poco, pues tal vez me expongo a que mis datos ustedes los conozcan y no sé, un poco de miedo. Y esa es mi primer parte de la pregunta. O sea, ¿qué les dices a estos empresarios que están dudando y dicen, pues si lo he hecho 20, 30 años de esta forma, ¿para qué me meto en problemas, no? Con la tecnología, pues hasta que me alcance, y creo que ahorita es buen momento, pero lo hago un poco enfocado a eso. Segunda parte de la pregunta es, ponle que no hacemos caso, que seguimos en lo rudimentario, no nos protegemos. Ponme un ejemplo, tres riesgos que puede caer la empresa, tres riesgos que pueden venir por no meternos en este tema de productividad, ciberseguridad y pues todo este tema digital. Definitivamente, yo hago una analogía siempre cuando hago algunas presentaciones sobre, digamos, en líneas generales de lo que hacen nuestros productos, sin explicar la parte técnica, y les digo, ¿qué quieren ser de aquí a corto plazo? ¿Quieren ser un cazador o quieren ser la presa? Que es parte de la analogía de la transformación digital, en donde si yo no me subo a esta ola de la transformación digital, si no mejoro mis procesos, si no me adapto a las necesidades, y más ahora, si no me adapto a la nueva normalidad, definitivamente voy a ser una presa y quizás hasta termine desapareciendo del mercado o termine siendo absorbido por quienes sí tomaron las decisiones correctas de convertirse en un cazador, de convertirse en un líder y de adaptarse al mercado. La semana pasada hacía una entrevista en donde hablábamos un poco más al mercado consumer, al usuario final, en donde decíamos, antes se acercaban a mi negocio, que era una ferretería, y venían y me compraban una pieza. Al día de hoy no podemos salir a la calle, hay restricciones de cuarentena, hay restricciones en algunos países de que un día salen hombres, otro mujeres, o incluso hay toques de queda hasta cierto horario. Entonces, mi negocio, una ferretería que no tiene nada que ver con el área de TI,
tiene que cambiar la forma en cómo me muestro hacia mis clientes. Tenemos que empezar a usar digitalización de mi negocio, tener una página web, empezar a hacer venta por Facebook, venta por, hablemos por WhatsApp, incluso bromeando mencionábamos hasta por TikTok. Tengo que buscar los medios digitales para poder entrar a ese mercado y adaptarme. Porque de lo contrario, voy a ser absorbido, voy a ser una presa, como lo mencionaba anteriormente, y quizás voy a desaparecer. Entonces, eso es lo que tengo que poner en la balanza para saber, ¿mis procesos siguen funcionando? Sí, no decimos que no, pero definitivamente, ¿estoy a la par de esta nueva normalidad? ¿O estoy a la par de lo que mi consumidor quiere? Porque si el consumidor viene y no es capaz de comprar o acceder o consumir mis productos o mis servicios, ¿qué es lo que hace? Voy y busco al siguiente en la lista, ¿sí? O abro internet y busco quién más me ofrece y veo algo más cerca, algo más cómodo, o incluso algo más económico también. Por lo tanto, empiezo a perder clientes hasta que termine quizás desapareciendo del mercado, como hacía la analogía. Ahora, respecto a la parte de a qué me expongo, a qué riesgos puede ocurrir, obviamente mencionaste una parte de estas herramientas van a tener un costo, va a ser complicado, va a ser muy caro, voy a tardar mucho tiempo en implementar. Ahí yo diría que ese es un factor muy importante que nosotros tenemos. Manage Engine hace foco en la usabilidad de las herramientas y la amigabilidad para adaptarse, reducir la curva de aprendizaje, tanto para los administradores como para los usuarios finales que lo consumen. Esto quiere decir que un proyecto puede implementarse en semanas o meses, te hablo de 1 a 2 meses, y no tener que esperar 6 meses, 1 año, 2 años de proyectos de transformación muy grande o de cambios complejos. Esto es debido a que son herramientas intuitivas, sencillas. Todo esto es software que yo lo descargo y lo instalo dentro de la infraestructura del cliente. Con eso pueden estar seguros que su información está en su misma red corporativa. Nosotros lo que hacemos es proveer el software. No tomamos control de sus datos, de su información confidencial, sino que ustedes mismos la gestionan y la manejan. Por eso es muy importante ese modelo de software instalable dentro de la infraestructura. Y obviamente en este contexto que sea compatible con diferentes sistemas operativos. Lo puedo instalar en un servidor Windows o lo puedo instalar en un servidor Linux. Incluso cuando vamos al lado del costo, les puedo mencionar de esas más de 40 herramientas gratuitas. Nuestros productos tienen una versión gratuita para pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, yo te hablé de una herramienta para monitorear el estado de salud de un servidor. Si yo soy una pequeña empresa y tengo 5 servidores, puedo usar la herramienta OpManager, que es la herramienta de monitoreo de infraestructura, porque es gratis hasta 10 equipos, gratis de por vida. No tengo que pagar nada ni colocar una tarjeta de crédito como, como validación, absolutamente nada. Voy, selecciono, descargo el producto, elijo versión free, lo instalo y empiezo a trabajar, porque me da posibilidad de manejar hasta 10 servidores o dispositivos de comunicación. Bien. Si me voy a herramientas de gestión de dispositivos móviles, puedo hacerlo gratuitamente hasta 25 celulares, tablets o laptops que también pueden convertirse como puntos finales móviles. Entonces, esas alternativas las tengo. Y cuando ya vayamos a la parte ya de que tengo que licenciar el producto, definitivamente se van a encontrar con precios accesibles al mercado latinoamericano. No estoy hablando de invertir $100,000 o $200,000, por ejemplo, como herramientas muy caras o muy grandes, porque en este momento lo que menos tenemos es dinero. Tenemos que enfocarnos en el core del negocio. El presupuesto es limitado. Hay un rango, o sea, una pyme y una mediana empresa, ¿desde qué presupuestos pueden acceder a este tipo de soluciones? Sé que es variable, y bueno, con todo lo que tú me dices, más de 40, en fin, pero ¿como con cuánto presupuesto podría empezarse una pyme o una mediana empresa? O tal vez vas enfocado más a medianas y grandes. Yo te diría que una pyme o micropyme, como se llaman, quizás entra en la parte gratuita y no tenga que gastar absolutamente. Va a depender de su tamaño, obviamente, como bien lo mencionas, y de su configuración. Quizás cuando ya vamos a una mediana empresa, en donde ya tenga que pasar a una versión licenciada, yo te puedo decir que tenemos productos desde $500, por ejemplo, que ya me empiezan a ayudar a configurar. Luego, obviamente, hay diferentes categorías dependiendo de su configuración, cuántos técnicos o cuántos computadores o cuántos
dispositivos móviles, que es lo que va aumentando el costo basado en lo que se llaman en slabs. Tengo 50 computadores, tengo 100 computadores, tengo 1000 computadores y obviamente el precio se va reduciendo basado en esa cantidad. También, obviamente, nuestro equipo comercial realiza, digamos, ajustes en cuanto a las cotizaciones basado en si voy a usar una, dos, tres, cuatro herramientas que son integrables, que funcionan en sí como un conjunto de visibilidad 360. Por lo tanto, si voy ya por ese lado, definitivamente voy a tener un precio mucho más atractivo. Claro. Pues la verdad es que este presupuesto que das, digo, de manera inicial y simplemente para dar una cifra, creo que es accesible, sobre todo por los beneficios que tiene. Y usted es una empresa que tiene oficinas en Estados Unidos, Países Bajos, India, Singapur, Japón. Creo que pues es parte del respaldo, Andrés, que veo interesante. Y me quedo con una pregunta antes de despedirme. Es la que hiciste durante esta entrevista. Es si estamos a la par de todo este proceso tecnológico. Si estamos siguiendo, lo que yo entiendo de esta pregunta es, tu empresa, aquellos que nos están viendo, ¿está a la par de toda esta transformación tecnológica? Pues ya nos dirá, la realidad nos alcanzará a todos. Esta opción que nos presentas, creo que es interesante el punto de vista en cuanto a ciberseguridad, productividad. Qué bueno que para pymes hay opciones. O sea, una pyme se puede acercar contigo y les pueden apoyar, asesorar. Y, ¿o cómo sugieres que es el contacto, tanto de sí, medianas, grandes y pymes? Definitivamente los invito a visitar manageengine.com/LATAM, como explicaba, que es nuestro sitio web en español. Uh-huh. Ahí van a tener acceso a todo el portafolio de productos. Buscan el producto que estén necesitando, sea de ciberseguridad, sea de gestión de servicios de TI, sea de monitoreo de infraestructura. Como te dije, son más de 45 herramientas. Tengo la opción de hacer una descarga y probar el trial o ir por la versión gratuita. Y también hay formularios de contacto. Una vez que completan sus datos, simplemente necesitamos un correo electrónico para establecer la comunicación. Con eso nosotros ya les vamos a mostrar cómo funciona la herramienta. Hacemos sesiones de demostración, de demos, hacemos pruebas de concepto. Trabajamos con una red de partners también que ya están presentes en la región hace más de 10 años, que son especialistas. Nosotros siempre decimos que más que partners tenemos aliados estratégicos. Empresas locales, como es en el caso de México, por ejemplo, una empresa local en México con más de 10 años en el mercado que sabe cómo hacerlo, que sabe lo que necesita el cliente, puede transmitir ese know-how y experiencia de los productos. No es que solamente voy a estar hablando por correo electrónico con alguien del otro lado del mundo, digámoslo así, sino que tengo gente local, experta, certificada, que me ayuda en estos procesos. Por eso los invito a visitar nuestra página web y ponerse en contacto con nosotros. Andrés, un placer platicar contigo. Me quedo con varios puntos a reflexionar. No creo que esta plática es como preguntarnos si es suficiente, ustedes se los pregunten en el auditorio, ¿es suficiente lo que hace tu empresa o necesita subirse a este tema tecnológico? Pues aquí una opción con Manage Engine y pues muchas gracias por tu tiempo, Andrés, te mando un fuerte abrazo. A ti, Miguel, muchísimas gracias, un saludo para todos. Saludos. Amigos, pues vámonos con el resumen de las noticias de los mercados con Marisol Huerta, si les parece bien. Ah, antes quisiera saludar a Daniela Benoit, Angelina, Laura Teresa, Mónica Belerose, que estuvieron mandando muchos likes. Ya llegamos a más de 1,430 likes en esta transmisión. La verdad es que muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y pues los saludo con mucho gusto. Vámonos ahora sí con Marisol Huerta. Ah, rápido, Daniel San dice que nos pone ahí algunos cambios en la pandemia. Qué interesante charla de seguridad. Qué bueno que te gustó, estimado Daniel. También a G. Trejo, que nos manda saludos. G, te mando un fuerte abrazo. Nance Rodríguez, que nos saluda. Y bueno, a todas las personas que están conectadas. Vámonos al resumen de mercados con Marisol Huerta. Te saludo con mucho gusto, Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más y experta bursátil. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, amiga.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu auditorio? Espero que todos sigamos bien. Y bueno, pues comentarte que los que sí van bien en este día son los mercados financieros. Estamos observando una jornada positiva donde el Nasdaq está avanzando 0.2%, el S&P 0.9% y el Dow Jones 1.5%. La situación continúa positiva en temas de la apertura económica. Los inversionistas siguen valorando esta situación. Y bueno, pues también algo muy importante que se está dando. Estamos observando que el Dow Jones sube 1.5% y el Nasdaq apenas 0.2%. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues que ante esta recuperación de la actividad económica, lo que se ha sucedido dentro del mercado es que aquellas acciones que habían subido mucho y que pertenecían al Nasdaq, como lo es un Netflix, un Amazon, Facebook, todas estas tecnológicas, ahorita están cayendo y los inversionistas están yendo a esos sectores que se van a ver beneficiados o que prometen tener un mejor desempeño hacia adelante, como son los aeropuertos, que han tenido un crecimiento relevante, todas las líneas de cruceros también están creciendo de forma importante, y las empresas bancarias, que también están teniendo un avance. Esto es normal dentro de los mercados. Recordemos que habían estado muy castigadas esas empresas, y bueno, pues ahorita que ya se ve un entorno que va a continuar de esa forma con la reapertura de las economías y que se está reactivando todo, pues lo único que hacen un poquito dentro de las inversiones es colocar o recolocar las inversiones. Y bueno, pues nada más hay un poquito de incertidumbre, o sea, en estos movimientos los inversionistas no dejan de lado la tensión comercial que se pueda generar entre Estados Unidos y China. Recordemos que este es un tema que está ahí latente y no podemos pasarlo por alto. Pasando al mercado en México, aquí la bolsa está avanzando 1.9% y el tipo de cambio se encuentra en 22.31, operaciones al mayoreo, recuerden, una variación de 0.6%. El día de hoy destacan dos eventos importantes en el caso de México. El primero, el día de hoy se dio el informe de Banco de México, en donde está señalando cómo es que el Banco Central está viendo esta situación para la parte de México. Mencionan en la parte de la recuperación varios escenarios, dada la incertidumbre que se ve con respecto a la economía. Los economistas de esta institución ven cuatro escenarios de crecimiento para México: el escenario B, un escenario de recuperación de U profunda, un escenario en B. Recordemos que cuando hablamos en B es esta fuerte caída que se está esperando invariablemente en el segundo trimestre del año por la pandemia, y luego de ahí saber si se queda un segundo y un tercer trimestre o simplemente caemos y para junio ya estamos hacia arriba nuevamente y tenemos un tercer trimestre al alza. Aquí lo que ven es que hay un escenario de U profunda, un escenario de B profunda, y bueno, pues ellos por el momento no saben con cuál se quedarían. Una vez que vayan dándose los indicadores económicos, señalan que estarían siendo partidarios de cómo sería la recuperación. Sin embargo, hay una especial atención en el tipo de caída que ven de la economía, en donde esperan una caída del PIB de 8.8% en 2020 y un crecimiento de 4.1% para 2021. Esto en el caso de la B, y en el caso de la U, están señalando que sería una caída en el PIB de 8.3% en 2020 y una disminución de 0.5% en 2021. Es decir, ven que en esta U todavía 2021 no será positivo para la economía mexicana. Y bueno, el otro tema interesante o relevante dentro del mercado es ayer por la tarde Electra dio a conocer sus cifras financieras del primer trimestre. Aquí importante, las empresas tenían hasta el 3 de julio para dar a conocer su informe. La gran mayoría lo hizo el mes pasado, en lo que fue al 30 de abril. Electra apenas da a conocer sus cifras, y bueno, pues aquí el tema interesante que se está mencionando es básicamente que tuvo un crecimiento en ingresos de 15%, pero su utilidad de operación cayó 87% y 97% a la utilidad neta. El banco está generando, Banco Azteca, que recordemos que lo consolida Electra, está generando una reserva de 7.243 millones, y esto, bueno, tiene que ver con un tema que está peleando en Estados Unidos. Son reservas de capital para proteger sus números por la declaración de bancarrota de un cliente en Estados Unidos. Se asume que este cliente podría ser la empresa OneWeb Global. Es una empresa de telecomunicaciones que estaba en vías de construir una red de satélites de órbita, y bueno, pues que el banco estaba financiando para esto. La compañía pues hizo una reserva, y esta es la situación por la que vemos sus números hacia adelante. Y bueno, pues y suponemos también la situación por lo que la empresa se tardó un poco en dar a conocer sus cifras. Y bueno, otro tema también relevante con respecto a otro corporativo, que tú lo has mencionado, es el caso de Soriana, en donde
La empresa dio a conocer que un consejero, Pedro Luis Martín Bringas, uno de los miembros de la familia que fundó y controló la compañía, pues bueno, le están diciendo que le están aceptando que se salga de la empresa porque trae una postura política que podría perjudicar a la compañía. Tú hablaste de eso y bueno, nada más mencionarte que es la forma en la que la compañía está resolviendo o respondiendo esta situación de entorno político que se generó hace unas semanas. Y ese sería el tema de mercados el día de hoy. Excelente, como siempre apunté varios temas. Bueno, está Banco de México, está Electra y está el consejero de Soriana. Yo quisiera preguntarte, ¿qué tanto afecta a una empresa que se meta en temas políticos? Incluso lo hemos visto, por ejemplo, en estos espacios o en medios especializados, pues casi nos enfocamos normalmente a negocios, ¿no? Pero cuando una empresa toca este punto de vista o este ángulo político y ya alguno de sus consejeros, ¿crees que haya alguna implicación? ¿Crees que haya alguna consecuencia para ellas? ¿Ves que esto ya con esta decisión ya es algo positivo y se deja de lado? ¿Cuál sería tu análisis? Pues mira, como te comenté en un principio, la noticia en sí a la emisora no le había perjudicado el día que se anunció en gran medida. Vemos que la emisora ha estado teniendo variaciones a la baja, pero bueno, esto es básicamente lo que están presentando la mayoría de las empresas de comercio ante este entorno de incertidumbre que se viene de caída en el empleo y que el consumidor va a tener menos ingresos, etcétera, etcétera. Lo que sí, y como dicen, pues a veces los hechos dicen más, la empresa no está detallando por qué está retirando de su cargo a este consejero. Pero bueno, pues todo hace suponer que tiene que ver con que no le gustaría salir afectada por alguna cuestión política o porque a lo mejor este consejero puede tomar alguna postura a lo mejor más firme, etcétera. Entonces aquí realmente tú sabes, como financieros y en temas de emisoras no podemos especular, simplemente aquí están los hechos. Están aceptándole la renuncia a este consejero, bueno, más bien están en una sesión extraordinaria, están diciendo que le retiran del cargo, más que ya lo demás pueden ser cosas más menos, le retiran del cargo a Pedro Luis Martín y le agradecen pues la cooperación y participación que tuvo para la compañía desde que fue fundada y básicamente ahí lo demás pues queda a consideración. Como te menciono, el desempeño de la emisora en el mercado, pues para nosotros puede responder a cuestiones del entorno económico y de la situación que están viviendo las comerciales. Perfecto. Y creo que lo último, entonces nada más sería preguntarte sobre el tema que me decías del Banco de México. Para este año es definitiva en los dos escenarios que plantean. Bueno, me mencionaste el caída de 8.8 y 8.3 para 2020 en dos escenarios. O sea, es definitivo que va a haber un retroceso en el PIB para 2020, ¿verdad? En cualquier escenario. Exactamente, la situación no pinta nada fácil y eso es lo que ellos están planteando, simplemente el que ellos se decidan hacia cuál estar dándole una mayor ponderación, bueno, tiene que ver con la trayectoria de los indicadores, lo que se vaya publicando en los siguientes meses, de saber cómo va avanzando, digamos, la cuestión del empleo y todos estos indicadores que ayuden a formar un mejor criterio y pues lo que hacen... Como buenos economistas, es plantearte los escenarios. Bueno, tenemos este, podemos caer hasta un 8.8. Aquí quizá el tema que tomamos como relevante es lo que ves. Todos sabemos que ya 2020 es adiós, o sea, no hay ninguna casa de bolsa que te diga que vamos a crecer. El tema es que 2021 sí lo ven con crecimiento y entonces a veces pues ahí es donde se basan las expectativas de no ver mejor el próximo año. Aquí el tema es que en el escenario U, donde es profunda la caída, pues siguen viendo débil 2021. Entonces, esto es lo que nos quedamos, tenemos que tomar en cuenta. En uno sí ves crecimiento, en la caída en B ves un crecimiento de 4.1 para 2021 y en la caída en U profunda solamente, bueno, ves que cae este año 8.3 y el siguiente todavía cae 0.5%. Ok, entonces ya es, creo que entiendo súper bien este análisis que haces, amiga, y como toda una profesional, creo que tu enfoque está 2021, ya 2020, que es lo que preguntaba, es un hecho que cae, y qué bueno que pones este enfoque 2021, ahí es donde crecimiento 4.1 o caída de 0.5. Súper interesante, como siempre, y viniendo de una experta y de reconocida analista como tú, amiga, ya te veía ahí en portadas de diarios y pues me da mucho gusto tenerte, es un honor tenerte en este espacio
Y pues estamos en contacto. Muchas gracias por tu tiempo y tu reporte. Gracias a ti, hasta luego. Un abrazo. Bye. ¿Qué tal, amigos? Pues estamos llegando al final de esta emisión. Me da muchísimo gusto que me hayan acompañado. ¿Qué creen? Voy a tener hoy a las 8 de la noche el siguiente programa. En esta edición voy a hablar con un empresario que nos va a dar algunos tips. Él es dueño, o él más bien es director de una aceleradora de negocios, y en Aprendiendo de Todos hoy a las 8 de la noche pues nos va a estar dando sus consejos, sus tips para que todos nosotros podamos un poco más del tema de emprendimiento. Hoy, 8 de la noche, Aprendiendo de Todos, y ahí les tengo una muy buena sorpresa con este empresario. Cómo emprender, cuáles son los errores al emprender, cuáles son los obstáculos, qué nos recomienda, qué hacer frente a la crisis, todo lo que ustedes quieran preguntar, las ventas, cómo hacer cierre de ventas. En fin, creo que el comercio en línea, comercio online, cómo acelerar el paso en esta transición, cómo poner tu tienda en línea hoy, 8 de la noche, si Dios lo permite, en Ideas Negocios MX, aquí en este Facebook. Pues les mando muchos saludos. Permítanme despedir con Pame Mejía, que nos dice excelente información. Gracias, ya leí comentarios. Daniel San, a Laura Teresa, Daniela, que nos están enviando corazones y que no han parado. Gracias, les mando un fuerte abrazo a todos los que están conectados. A ver quién veo conectado, porque luego no me permite ver aquí a todos. Veo conectado Angelina, un fuerte abrazo. Daniel San, Mónica Valerose, Manolo Ablanedo, Gabriela Morales Montiel, Silvia Ortiz Ruiz, Gil Trejo, Jacker Hernández, muchos saludos, Nan Rodríguez, Nino Franco, y ya no veo a alguien más por ahí, es que me limita. Cuídense, gracias por estar conmigo este miércoles 27 de mayo. Sigan las videocolumnas, los videos a través de Twitter, @MiguelPallares. @MXIdeasNegocios, ahí es al revés. También, querida Diana, qué bueno que nos saludas, así veo que estás con nosotros. Te mando un fuerte abrazo, amiga. Y también estoy en Instagram como miguel.payares y como @ideas de negocios MX en Instagram. En LinkedIn, ahí muy profesionales, todos nos podemos ver en Miguel Payares, ahí estoy. O en LinkedIn, y bueno, en Facebook aquí me tienen como Ideas Negocios MX, y en el Facebook personal, ¿qué creen? Ya no me permite agregar, tengo más de 5,000 amigos, entonces hay algunos que me cancelan, que me bloquean, pues alguno más entra, pero si pueden, también estamos en contacto con mi página Ideas Negocios MX. Gracias a todos, gracias por sus comentarios, y pues mañana, si Dios lo permite, nos vemos 1:30 de la tarde a través de este Facebook con más entrevistas, consejos, empresarios. Mañana ya es jueves, viene Margarita Jasso, la editora de 24 horas de negocios de este diario de circulación nacional aquí en México, pues va a estar con nosotros Margarita Jasso, y pues muchos temas de banca, negocios y finanzas personales. Un abrazo, cuídense, los quiero, hasta mañana.